Hola, Hola, capitán. capitán. Bueno, hoy. Buena esa. Hoy estamos en Molina de Segura, en Murcia, que vamos a hacer una empresa que he abierto no hace mucho, Cryptic, y no vamos a movernos mucho porque se nos va la luz. Ahí. Y bueno, vamos a hacer el barco fantasma. Dime, Estamos en Callejón de la Luna. el Callejón de la Luna, número Número 1, 1, local 5. local 5. Así que os voy a enseñar un poco la fachada. A ver, ahí está Cryptic, ¿vale? Como veis, esto es una especie de. Bueno, hay tiendas, un centro comercial, ¿vale? Y vale, vamos a llamar. A ver qué nos espera por aquí. Coño. Hola chicos, Hola. ¿sois los cazatesoros? Sí. ¿Podéis pasar? Ese aparato no me robará el alma, ¿verdad? No, no, no. ¿O sí? No, coño. Solo falta que. Vamos a ganar. Me presento. Soy el fantasma del vigilante del faro. Y como vosotros, también intenté una vez conseguir un mapa de un tesoro que no pude obtener. Ahora mi trabajo es simplemente ver a la gente que entra aquí. Para nada. Yo los miro, ellos mueren y yo me entretengo. Así toda la eternidad. ¿Le hace gracia a usted? No, no, no. Este barco no siempre estuvo maldito. Hace mucho tiempo estaba regentado por un pirata, Barbaris, que robó el mapa del tesoro más grande jamás visto. Pero lo tenían unos hechiceros. ¿Y qué creéis que hicieron con ellos? Los mataron a todos. Menos a uno, que maldijo el barco y a todos los que entraban en él. Quien no consiguiera salir antes de una hora con el mapa en sus manos, y muy importante, leyera lo que pone detrás, se quedaría para aquí, para siempre. Si aún queréis intentarlo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a todo. Vamos a ver. ¿Estáis seguros de eso? Sí. Sí. Bueno, chicos, vamos a entrar al barco fantasma, ¿vale? Esperemos salir con vida de aquí. Sí, porque si no con vida no No salimos. salimos. Así que nada, luego damos nuestras impresiones de esta sala, ¿vale? Y esperemos vernos pronto. Hola chicos, hola. bueno, acabamos de salir de Cryptic. Las 3 de la mañana. ¿Las 3 de la mañana? ¿Las 3 de la mañana? Una hora esa. Del barco fantasma, ¿vale? Como hemos dicho al principio, está en Callejón de la Luna número 1, en 1, el local local número 5. 5. Local número 5. Y os lo decimos por qué, porque antes os lo hemos puesto ya dentro del callejón, ¿vale? Y es un poco esto. El número 1 da. Aquí está Cryptic, ¿vale? Y ahí se entra al callejón, ¿vale? Y bueno, la sala, ¿qué tal la sala? Muy guay. ¿Ha gustado? Sí. A mí la verdad que me ha gustado bastante. Tiene. No es una sala grande, No. pero tampoco es No es muy, pequeña, muy ¿eh? No, no te agobia ni No, nada a por el nosotros, además, estilo. nosotros cuando veníamos aquí hemos estado hablando con varias gente, tal, y es que una sala pequeña, tal. Para mí no se me ha hecho tan pequeña, como a lo mejor me han comentado. Supongo que depende también de cuántos vengan. Exactamente. Al final Para es. nosotros, tres personas, esto es perfecto, Sí. la Pero ¿y verdad. cómo te se va a organizar? Porque nosotros vamos tan tranquilos siempre, no corremos de un Sí. lado para otro. Entonces, claro, tampoco nos molestamos entre nosotros. Ha sido una sala muy fluida, la verdad. Con una ambientación chula. Yo no me esperaba esa ambientación tan Sí. ambientación, ¿no? Está bastante Están bien. bien Está ambientadas. muy bien ambientada. Y las pruebas, la verdad, que están bastante integradas. Muchas de ellas, Sí. no todas, pero muchas de ellas están muy bien integradas Sí, en que todos los se hace algo y espacios. sabes por qué lo estás haciendo y. Y eso nos gusta mucho también. Y nada, es una sala clásica, ¿vale? También lineal y todo eso. Muchos candados también. Muchos candados.
y también algún otro mecanismo. O pero sea a pesar que... de haber muchos candados, tampoco te canses. No, no, ha estado muy bien. Además que, yo qué sé, al final un barco pirata, también tiene su año y claro, pues, también pegan candados, ¿no? También son candados diferentes, no son sí, todos no son iguales. Todos iguales, hay candados de todo tipo. Está bastante bien. Y súper bien, o sea, por trato, por sala en conjunto y todo eso, una sala que tenéis que venir a hacer, porque la verdad es que está súper bien, se lo han currado mucho. Y yo por lo menos le he visto esa humildad y todo eso para... Sí. Son buena gente, la verdad. Además así que aceptan consejos también, te los piden ellos mismos solo claro, por, si por digo, mejorar. Si hemos estado son las 3 de la mañana, estamos ahí, hemos estado un montón de tiempo con ellos hablando. Más que nada porque hemos venido a las 11 y media o cosas así. Se les nota que son gente que les gusta y sí, que... Así que nada chicos, leed muy bien la review, ¿vale? Porque... Nos explicamos mejor. Muy bien. Y nada chicos, no dejéis de venir a esta sala, que la verdad que está muy bien, es nueva, es muy reciente y nos ha gustado un montón. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Y hasta otra.